acá es menos, el acá le colocas más, el acá es menos, el acá es más, y esto también, acá es menos y acá es más. Lo dejas aparte de esto, solamente vas a trabajar en el tamaño, mira, solamente trabajamos. ¿Te acuerdas que si sale en este caso, va a ir desde el más grande, se va más chiquito, ¿sí o no? Sale el más grande y se divide más chiquito, o sea, va de positivo y se divide al negativo. Así determina en este caso la dirección de la corriente eléctrica. Ahí está. Ahí tengo la dirección de la corriente eléctrica. Sale de esta fuente acá, recorre todo esto y ya está. Lo que me están pidiendo es el valor de Y. ¿Cuánto es el valor de Y? Recuerda, chicos. A ver, sumatoria, en este caso, de voltajes, es igual a la intensidad por la resistencia. Ahora, ¿por qué tengo sumatoria de voltajes? Porque tenemos dos, mira. El de 4 voltios y el de 2 voltios. Ahora, 4 más 2, chicos, 6 voltios, ¿verdad? Facilito, acá 6. Ahora, la intensidad es lo que me piden. ¿Con qué resistencia estamos trabajando? 12. Mira, la resistencia es 12. Acá es 12. Ahora, chicos, vas a dividir el 0,5, ¿verdad? Entonces me está diciendo que acá 0,5 amperios va a ser igual a la intensidad de corriente. Quiere decir que por acá está fluyendo una intensidad de corriente de 0,5 amperios. Jóvenes, observamos en la pizarra del problema número 14, donde me dan el siguiente gráfico. Me están pidiendo en ese problema hallar la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Lo primero que tienes que hacer en este problema es lo siguiente, los signos. ¿Te acuerdas? Primero, identifiquemos. Esto que está acá es una batería, que me dice por dónde el problema que es 9 voltios. Acá tenemos una pila, que me dice que vale 3 voltios. Acá tenemos otra batería que me están diciendo que es de 6 voltios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este problema es colocar los signos. De la siguiente manera. Acá. El palito grande, no te olvides, que es el signo positivo, y el chiquito, el signo negativo. ¿Sí? ¿Se observa? Para. Acá, negativo, positivo. Positivo y negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer paso. Segundo paso. Vas a darle un sentido a la corriente. No interesa el sentido que tú le des. Puede ser sentido horario o antihorario. Evidentemente, para este problema, me conviene darle un sentido horario, por ejemplo. ¿Sí? Volvemos a repetir. Primer paso, los signos. Segundo paso, le damos un sentido a la corriente. Y el tercer paso, aplicación de la fórmula. ¿Te acuerdas? Por acá, por favor, mira, es sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de I por R. Lo que tienes que hacer en ese problema es sumar los voltajes, pero en el mismo sentido que estás siguiendo la corriente. Empezamos, por acá. Será más 9, te guías del último signo, para del último signo. Más 9, sigue por acá, más 3, por acá, menos 6. ¿Cuánto es más 9, más 3, menos 6? Sale 6 voltios, ¿no es cierto? Ahí está. Igual, sumatoria de igual R. Suma su resistencia nada más. 2 más 2 más 2. ¿Cuánto es? 6. Y eso por la corriente que está circulando en el circuito, que está corriente I. Por tanto, ¿la corriente I cuánto vale, chicos? Excelente, lo máximo. 1 amperio. ¿Estamos de acuerdo? Acá. Pero no te piden la corriente. Aquí te están pidiendo la diferencia potencial entre A y B. Para que se entienda mejor esto, voy a hacer un pequeño gráfico, ¿ya? Voy a sacar solamente el tramo AB nada más, ¿sí? Para que puedas apreciarlo mejor. Punto A y punto B. Dime, por favor, ¿qué elementos hay en B y B? Observamos una resistencia a nivel de 2 ohmios. Ahí está. 2 ohmios. Observamos una pila que vale cuánto, chicos. Díganme, por favor. 3 voltios, lo máximo. Sigue. Otra resistencia que vale 2 ohmios. Y el punto B, y ahí está. Pero la corriente que hemos calculado, una pregunta, ¿en el tramo B está yendo a la derecha o a la izquierda? A la derecha, ¿no es cierto? Lo máximo, ahí está. Esta es la corriente que acabamos de calcular. ¿Y cuánto vale? 1 amperio. Vas a aplicar en esta parte de acá el teorema de trayectoria que ya lo hemos hecho.
que consiste en lo siguiente. Se parece mucho a esto de acá. Síguenos, por favor. Sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de I por R. Oye, pero es igualito. No, la única diferencia es que tú vas a sumar acá el potencial donde has empezado y acá vas a sumar el potencial donde vas a terminar. ¿Listo? Potencial de A. Suma los voltajes. Miguel, 3 nada más. ¿No es cierto? Igual. I por R será... ¿Cuántas R hay? 4. Por esta I, sigue siendo 4, más el potencial de B. Para restar, potencial de A menos potencial de B, ¿cuánto sale, chicos? 1 volt. Y esto es lo que a mí me están pidiendo en el problema. La diferencia potencial entre A